Buenas tardes, cuatro cincuenta y cuatro. Nadie contesta. Um, está bien. Me voy a hacer nadie contesta. Bueno, ya van dos que contestan. Ferida. Bueno, ¿y quién más? Samudio Miguel, OK. Y Senzen, bueno. Hay pocos, recibí pocos correos ayer, les voy a mostrar. Se ve que ya no están interesados en las participaciones, por lo tanto voy a omitirlas. A ver, chequen. La primera fue Frida Sofía. Ay. La segunda, García Becerril. Sensen fue la tercera, Hernández Mojica cuarto. Y nada más, fueron cuatro los que me mandaron. Ahora sí fueron bien poquitos. Dejo de compartir. ¿Por qué no mandaron los demás? Explíquenme. ¿Eh? ¿Qué no entendieron o qué pasó ahí? ¿Alguien que me diga algo? Y ahora están entrando bien poquitos, 14. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Eh, yo, Sensen. Dice eh. Dana Sofía García que no la deje entrar. ¿Cómo? Si no hay nadie aquí en sala de espera, a ver. Ah, sí. <laughs> Apreté mal un botón. Escondí la sala de espera. Listo, ya van cuatro más. Entonces les decía, están dejando de participar, si ya no les atrae la idea, bueno, entonces voy a eliminar las participaciones, las participaciones vía correo, ya que pues no tiene caso cuatro personas nada más. Ahí sí, no entiendo. Y nadie me quiere decir qué está pasando, entonces bueno, entonces decidiré que... Ya no voy a tomar participaciones por correo, jovencitos. No están interesados, ¿verdad? Y nadie me quiere dar algún motivo. Bueno, sale pues. Entonces vamos a seguir. Comparto. Ahí está el libro. Entonces vamos a hacer las que les dejé de tarea y vamos a hacer un poco más. Entonces empezamos. Aquí mismo voy a trabajar. La 32. Voy a usar el plumón de suma. Entonces tengo W menos 7 por W más 2 igual a menos 18. Entonces ya voy a hacer de una vez la multiplicación. Es W cuadrada. Y luego menos 7 W más 2 W menos 5 W. Menos 14, igual a menos 18. Ya multipliqué, porque menos 7 por más 2 es menos 14 y menos 7 más 2 es menos 5. Eso es lo que me queda después de multiplicar los dos paréntesis. Paso el menos 18 sumando y me queda W cuadrada, menos 5W y luego 18 menos 14. Es más 4 igual a 0. Me estoy saltando pasos, ¿eh? Ahora, dos números que multiplicados den 4 y sumados den menos 5. Pues uno es W menos 4. Y el otro es W menos 1. Y esto es igual a 0. Porque menos 4 por menos 1 es más 4. Y menos 4 menos 1 es menos 5. Entonces, ya tenemos dos soluciones. Este es el primer caso, ya no voy a poner el desarrollo. Y W vale 4. Este es el segundo. Y W vale 1. García Becerril, dime. No sé, pero no faltó el más 18. No, ya pasó restando. A ver, checa. Este menos 18 pasa como de aquel lado, del lado izquierdo. A ver, dímelo tú, por favor. Como positivo. Entonces sería 18 menos 14, ¿cuánto es? 4. Pues ahí está el 4. Oh. Les estoy diciendo que me estoy saltando pasos. ¿Sí me explico o no me explico? García Becerril. Sí, gracias. Entonces, ya tengo el 4 y ya factorizo. Y recuerden que ya estoy este, quitando pasos. W menos 4 valdría 0, entonces el menos 4 pasa sumando y me queda W igual a 4. Para el segundo caso, el menos 1 pasa sumando y me queda que W vale 1. Por lo tanto, ahí están las dos soluciones. W igual a 4 y W igual a 1. ¿Alguien no entendió el procedimiento, jovencitos? Borro. Vámonos al segundo ejercicio. Veamos. Tengo 4x cu cuarta menos 72x cuadrada menos 124 x cuadrada igual a 0. Pasó restando el elemento que estaba del lado derecho. Entonces me queda 4x cuarta y hacemos la resta. Bueno, la suma, porque tienen x cuadrada ambos elementos, menos 72x cuadrada, menos 124x cuadrada es menos 196 x cuadrada, chequenme las operaciones, no me voy a ver equivocado, 124 más 72 es 196 negativo, según yo estoy bien, entonces, ¿qué me queda? Los dos son múltiplos de 4, ¿verdad? Entonces, 4 y la x de menor grado es x cuadrada, que multiplica a x cuadrada, porque 4x cuadrada por x cuadrada da 4x cuarta, menos 196 entre 4, a ver, aquí sí no quiero equivocarme, ¿dónde está mi calculadora? 196 entre 4, eso me da 49, igual a 0. Porque 4x cuadrada por menos 49 me da menos 146. Pero ojo, esto es diferencia de cuadrados. Entonces tengo 4x cuadrada por x menos 7 por x más 7. Y esto es igual a 0. Y ahora tengo tres casos. El primer caso, a ver, este voy a poner los pasos porque... Siento que algunos como que sintieron muy rudo que me saltara tantos pasos. Entonces, primer caso, que 4x cuadrada valga 0. Recuerden, si eso vale 0, pues la multiplicación vale 0. Entonces, x cuadrada es igual a 0 entre 4, pero 0 entre 4 es 0. Entonces me queda que x cuadrada es igual a 0. Saco raíz cuadrada y me queda que x vale 0. Ahí está la primera solución. ¿Ok? El segundo caso. Ahora es x menos 7. x menos 7 igual a 0. Pasa sumando y x igual a 7. Ahí está la segunda solución. Y la tercera, tercer caso. Pues es el tercer paréntesis. X más 7 igual a 0. Y pasa restando el 7. X igual a menos 7. Y para este problema tengo dos, digo, perdón, tres soluciones. Que realmente serían cuatro, chequen. Porque como está aquí X cuadrada, que estoy aquí circulando, eso significa que el cero aparece dos veces, ¿no? Porque son cuatro soluciones, porque es una ecuación de. Cuarto grado, ¿no? Pero se repite el cero dos veces, o sea, sí son cuatro soluciones, pero realmente, pues aparecen tres nada más, ¿no? O sea, no tiene caso decir que se repite el cero, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda sobre este procedimiento, jóvenes? Ok, borro. Y vámonos al tercero. Me queda 14y cúbica menos 7y cuadrada y menos 105y igual a 0. Creo que todos son múltiplos de 7. Vamos a checar. 105 entre 7. Sí, es 15. Entonces, factorizamos de una vez. El 7 es factor común. La y... De menor grado es Y a secas. Ahora sí. ¿Por qué debo multiplicar 7Y para que me dé 14 Y cúbica por 2Y cuadrada? Menos respeto los signos. ¿Por qué debo multiplicar 7Y para que me dé 7Y cuadrada? Pues por Y. 7Y por menos Y es menos 7Y cuadrada. Menos ¿Por qué debo multiplicar 7y para que me dé menos 105y por menos 15? Y esto es igual a 0. Ahora vamos a factorizar lo que está entre paréntesis. 7y queda igual. Ahora, uno tiene que ser 2y y el otro y para que multiplicando me den 2y cuadrada. Ahora vamos a buscar la combinación. Eh, pues chequen que, que hay un 1 escondido, lo voy a poner. Eh, entonces, sería menos 3, más 5, a ver, más 5 y menos 3. Vamos a ver. Recuerden que son las combinaciones, ¿verdad? Entonces sería 2y por menos 3, menos 6y. Y ahora sí la tiene la primera, más 5y, 5 por y es 5y, y eso me da menos y, ¿verdad? Que es lo que tengo arriba. Entonces, ahora sí la tiene la primera, no que ayer sí estuve batallando, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la. Factorización y ok, tenemos otra vez tres casos. Este caso, este caso y este caso. Para el primer caso, ya no voy a poner tantos pasos. Tengo que 7y igual a 0, pasa dividiendo el 7 y 0 entre 7 es 0. Entonces tengo la primera solución, y igual a 0. La segunda, el segundo paréntesis, 2y más 5 igual a 0 2 y igual a menos 5 pasa restando y y es igual a menos 5 entre 2 menos 5 medios porque pasa dividiendo el 2 y para el tercer caso y menos 3 igual a 0 y y es igual a 3 y ahí están mis tres soluciones. ¿Alguna duda con el procedimiento, jovencitos? ¿Vamos bien? Ok, y vamos por el cuarto que dejé ayer para participación y muy poquitos. Sí estoy extrañado y no sé, y nadie me quiere dar razón de por qué no trabajaron. Bueno, veamos. Z menos 5, ahí sí hay que jugar, ¿verdad? Ah, no, vamos a factorizar. Se puede factorizar la Z, la Z porque aparecen todos y es la de menor grado. Z por Z cuarta, menos 5Z cuadrada, menos 36, igual a cero. Y hay que factorizar lo que está entre paréntesis. El, la z queda solita ahí. No pasa nada ahí. Ahora, necesito... Eso sería un trinomio cuadrado perfecto. No creo. Vamos a checar. Z menos 6. No, pero es que es negativo, entonces no puede ser. Entonces... Dos números que multiplicados den 30, menos 36 y sumados den menos 5, bueno, es menos 9, z menos 9 por z más 4. Pero sería z cuadrada. Porque z cuarta no es z cuadrada, z cuarta la que está entre paréntesis arriba. Entonces, vamos a checar de nuevo. Z cuadrada por Z cuadrada es Z cuarta. Y menos 9 por más 4 es menos 36. Ahora falta la combinación, ¿verdad? Z cuadrada por 4 es 4 Z cuadrada. Y menos 9 por Z cuadrada, menos 9 Z cuadrada. Y eso efectivamente me da menos 5 Z cuadrada, ¿verdad? Que es lo que tengo arriba en el primer paréntesis. Entonces... Borro. Ya encontramos la factorización. Que es esta. Y de nuevo, esto es igual a cero Y de nuevo, tenemos tres casos. El primero está sencillo: Z igual a 0. Es el primer caso. El segundo caso: Z cuadrada y menos 9 igual a 0. Z cuadrada igual a 9. Y aquí tengo dos soluciones. Z igual a 3 y Z igual a menos 3. Porque ambos al cuadrado me dan nueve, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y chequen que aquí se me van a dar cuatro soluciones. ¿eh? Ah, no, cinco soluciones. Ah, sí, porque es de grado quinto. Entonces, el último paréntesis. Z cuadrada más 4. igual a 0, z cuadrada igual a menos 4. Ojo, aquí están apareciendo soluciones que no son reales. En los reales, cuando elevo al el cuadrado, me da un número positivo y aquí me está dando un número negativo. Aquí estamos hablando ya de números imaginarios. Entonces, la primera sería 2i. Y la segunda sería menos 2i. Ahorita no hagan mucho caso, ya veremos números imaginarios después. Bueno, a ver rápidamente, nada más les pondría esto. I por I es igual a menos 1. O sea, aquí dos números imaginarios multiplicados o sea, elevados al cuadrado me da un número negativo. Pero ya hablaremos de eso después. En este ejercicio, en el 35, salieron dos números imaginarios y tres números reales. ¿Ok? ¿Borro? ¿Ok, jovencitos? No sé qué pasa, falta motivación, algo está faltando en el curso. Siento por la respuesta de ayer que muchos ya no están motivados pero no me quieren decir nada. Si alguien me quiere escribir a mi correo, por favor, qué es lo que está pasando, se lo agradecería mucho, ¿no? En lo personal, cada quien, evidentemente, ¿no? O sea, lo que le pasa a cada quien. Y pues en general, si me pueden comentar el sentir del grupo, no sé, algo está pasando aquí. No me gustó mucho su respuesta. A ver, jovencitos. Vamos a hacer la 37 para participación jóvenes, pónganse a trabajar, por favor. Voy a dejar de compartir. Este, por favor, tomen este, captura de pantalla porque vamos a trabajar con este bloque. Es más voy a moverlo. Con estos dos bloques, del 37 al 45, vamos a trabajar. Tomen captura de pantalla, por favor. Dejo de compartir. Ya saben. Levantan su manita, por favor. Y esto que les di mucho tiempo, no entiendo de veras. ¿eh? Si alguien me puede escribir, ¿no? Por favor, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor estoy fallando yo, ¿no? A lo mejor como me equivoco varias veces, pues ya no están tan motivados, ¿no? No sé. Diego, ya va uno. Necesito que sean tres. García Becerril, me falta uno. Uno más. ¿Lo están intentando algunos? O oh, ya solamente tomo dos. Yasmín Santiago, perfecto. A ver, García Becerril, muéstrame tu cuaderno, por favor. No, no, no. Recuerden que ya deben tener lista su cámara para que me compartan el cuaderno si levantaron su manita, por favor. ¿Qué pasó, García Becerril? Ok. ¿Pero las respuestas? No veo las respuestas, García Becerril. Debes de poner W vale tanto, W vale tanto y no lo veo. Y Ya llegó por quien lloraban. Uh, entonces tenía que, entonces tenía que poner. Sí, la W, las respuestas. Sí, como yo estuve trabajando. Bueno, la vamos a, a ver. Yasmín, por favor, muéstrame tu cuaderno. A ver. Cero, cero y tres. Bueno, vamos a checar ahorita. Gracias. Diego León, por favor. Y contigo siempre batalla con tu cámara. Cero y tres, tienes dos. Bueno, se repite el cero, seguramente. Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar en el libro. Ok, veamos. Plumón, aquí está. Ok, entonces era la 37. Todos son múltiplos de 4 y W es la más pequeña. 4W. Eso es lo que va primero afuera. Ahora w cuadrada para que me dé 4w cúbica cuando multiplique menos 6w que eso me daría menos 24w cuadrada más 9 porque 9 por 4 es 36 36w sería ahí y esto vale 0 ahora factorizamos 4w queda igual ahora factorizamos lo que está entre paréntesis eso parece un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, me queda W menos 3 y lo voy a poner así, W menos 3. Igual a 0. ¿Por qué lo hice así? Ahorita explico. Menos 3 por menos 3 es más 9 y menos 3 menos 3 es menos 6. Ahora, el primer caso me queda que 4W vale 0. Pasa el 4 dividiendo, 0 entre 4 es 0. El segundo caso, me queda que W menos 3 vale 0, y pasa el 3 sumando, y me queda que W vale 3, y se repite en el tercer paso, ¿verdad? W menos 3 igual a 0, y W vale 3. ¿Por qué lo hice así? Para que vean que sí salen tres soluciones para una ecuación de tercer grado, que estoy aquí subrayando. Pero está repetido el 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Se entendió el procedimiento? Ok. Borro. Dejo de compartir. ¿Y quiénes son las tres personas que estuvieron bien? A ver: García Becerril, Yasmín Santiago, y Diego León, ¿por qué bajaste tu manita, Diego? Muy bien. Ok. Entonces vamos a seguir trabajando. Veamos, ahora, por favor, resuélvame el 40. Adelante, el 40. Por favor. Dejo de compartir. Levánten su manita, recuerden, cuando termine. Sen fue la primera. Me faltan dos. Diego León, me falta una persona más. ¿Qué pasó? Me falta una. ¿Lo están intentando o ya nada más me quedo con dos? Sí, profe. Me... Bueno, ya me puso el anuncio de 10 minutos. Por favor, Yasmin, ok. Acuérdense que de repente se me va la onda y si quedan dos minutos, alguien me avisa, ¿no? Porque ya ven que de repente nos saca Zoom y yo estoy ahí escribiendo y hablando con nadie bueno entonces veamos diego león muéstrame tu cuaderno por favor cero y doce ok muy bien Zen sen por favor 0 y 12, perfecto. Muy bien. Yasmín, por favor. El 12 está repetido dos veces. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo para todos entonces. Comparto, vámonos al libro. Entonces dijimos que era la 40, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el plumón del Zoom? Aquí está, ok. Entonces. Son múltiplos de 3 todos, entonces me queda 3 y la W de menor grado es W cúbica. Entonces es W cuadrada porque si multiplicamos esos 2, me da 3W quinta. Respeto el signo menos eh, 72 entre 3 es 24W porque si multiplicamos Perdón, menos 24 W por 3 W cúbica me da menos 72 W cuarta y luego más eh, ay, 432 entre 3 siento que a ver eh, prefiero hacerlo con la calculadora para no regarla como luego me paso entonces a ver bueno, no encuentro mi calculadora aquí está 432 entre 3, 144. 144 igual a 0. Entonces me queda 3 W cúbica, está igualito, no, no hago nada ahí con él, y factorizo, pero parece que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Porque 144 es el cuadrado de 12 y de menos 12. En este caso sería de menos 12 por el signo negativo que hay arriba. Y lo voy a poner así, exactamente para que salgan las tres soluciones. Entonces, para el primer caso, 3W cúbica vale cero. Si pasa el 3 dividiendo, me queda que W cúbica igual a cero. Pero chequen que ahí son tres soluciones, ¿no? Porque aparece al cubo. Entonces lo puedo poner así, miren, w igual a 0, w igual a 0, w igual a 0. Ahí están tres soluciones. Y luego para w menos 12 igual a 0, tengo que w vale 12 y me sale lo mismo con el último paréntesis. Y ya aparecen las cinco soluciones porque es una ecuación de quinto grado. Se repitió el 0 tres veces. Y se repitió el 12 dos veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Borro. Dejo de compartir. ¿Quiénes son los tres que participaron ahorita? Sensen. ¿No habías participado, Sensen? Es la primera también. Ah, es que ustedes se fueron ayer, ¿verdad? A las asesorías. Y Diego León es el segundo. Y Yasmín, ya llevas ya llevas tres con la de, con la de ayer. Ok, perfecto. Vamos a seguir trabajando. Um, bajen sus manitas, por favor. Entonces, vámonos al libro. A ver, veamos. Por favor, háganme la cuarenta y cuatro. Adelante. Dejo de compartir, recuerden que ya tomaron captura de pantalla, jóvenes. Yasmín, baja tu manita, por favor, o me quieres preguntar algo. Ok. Quedan Cuatro minutos, cincuenta segundos, todavía alcanza. Yo creo que sí. Alcanzamos a resolver este antes de cambiar de sesión. Empiezo a sentir frío aquí en mi casa. Este es mi gatito atrás, ¿eh? Hoy ha sido un día diferente. Se me han estado metiendo a mis sesiones. Por favor, no compartan la contraseña del curso, por favor. Hoy con dos grupos ahí tuve problemas. ¿Qué haces, Cuco? ¿Eh? Estaba tamboreleando con la cola el Cuco. Nunca hace nada usted. Eso. Diego, su primero. quedan dos minutos, jovencitos. a poco está difícil. pensé que el tiempo sí me iba a rendir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que la voy a resolver regresando de receso. García Becerril, la segunda. Uno más, por favor. Si en 20 segundos no levanta nadie la mano, voy a tener que tomar a dos nada más, porque necesito ver los cuadernos. ¿No? Bueno, me quedo con dos nada más. García Becerril, muéstrame tu cuaderno, por favor. Ya nos queda poco tiempo. No veo las respuestas. Dieciocho, ¿dieciséis es? A ver, léeme este, este, tus respuestas, por favor, que no veo. Me... Ah, un sexto, diecis, diez o diecis, dieciséis y cero. Ok, gracias diego león, muéstrame tu cuaderno, ya nos quedan pocos segundos por favor. dieciséis menos cuatro, cuatro y cero. está rayado, parece uno o cero. bueno, sale jóvenes. nos salimos y regresamos en cuatro o cinco minutos. gracias.